llegó a ser una de las máximas figuras del cine de todos los tiempos. Su sensualidad en Francia fue calificada como una obra maestra. Sin embargo, ya con 50 años y haber logrado casi todo y amasar una gran fortuna, de la misma forma en un segundo lo perdió todo y quedó viuda, debido a un error de su esposo. Comenzamos, pero antes recuerda suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. A pesar que su sueño de pequeña era ser monja misionera, con el tiempo descubrió su pasión por la danza, participando en el coro de comediantes cubanos Tres Patines y Nananina del programa La Tremenda Corte. A los 16 años debutó como bailarina e intérprete en Cuba. Es para 1946 cuando llega a México y de inmediato comienza a participar en el Teatro de Guadalajara, posteriormente en el Teatro Lírico de Ciudad de México, marcando su debut en el cine en la película Carita de Cielo del mismo año. Para ese tiempo tiene un romance de varios años por quien fue descubierta, el productor Pedro Arturo Calderoma, aunque nunca se casaron por la oposición de la familia. En 1948 obtiene su primer papel estelar en A Revancha y forma pareja cinematográfica con Agustín Lara en películas como Coqueta 1949, Perdida 1950. Con su sensualidad y belleza, ayudó a construir el cine de rumberas, cuando en 1949 protagonizó y se convirtió en la primera aventurera del cine mexicano. Para ese tiempo, después de la muerte del actor Joaquín Pardavé en 1955, la actriz Ninón Sevilla vivió un momento paranormal, cuando dijo haber visto a Joaquín horas después de su fallecimiento, sin saber aún que este había fallecido horas antes. Recordemos la leyenda que dice que Joaquín fue enterrado vivo, teoría que ganó fuerza cuando se lo encontró en su féretro en posición invertida durante una exhumación para recuperar su testamento, sugiriendo que intentó escapar de la tumba. En 1965, Ninón se casó con el médico cubano José Gil y se mudó a los Estados Unidos, donde vivió durante 15 años. En 1980, a su esposo le quitan la vida en un incidente que tras investigaciones se lo relacionó con ajustes de cuentas ligado a la venta de sustancias prohibidas. Ninón quedó viuda y su esposo vinculado directamente con actividades ilícitas. Lo perdió todo. Sus bienes y propiedades le fueron incautadas, por lo que tuvo que regresar a México ese mismo año. En 1981, graba Noche de Carnaval y en 1984 recibe el premio Ariel como mejor actriz. Para ese tiempo tiene a su único hijo Genaro González, producto de una relación fugaz con un productor. Para inicios del 2014, sería hospitalizada en varias ocasiones por problemas respiratorios que venía enfrentando durante años, hasta tristemente fallecer el 1 de enero del año 2015, producto de una neumonía que la llevó a un infarto a los 85 años. Su hijo siempre estuvo con ella. Se dice que la actriz usaba de forma excesiva el incienso y las velas durante años y tenía poca ventilación en su casa, degradando así la calidad del aire interior, irritando las vías respiratorias y acelerando sus enfermedades. En su carrera grabó más de 28 películas y 14 telenovelas. Siempre ayudó a su familia en Cuba, sobre todo a su tía que estaba paralítica. Participó con estrellas del espectáculo como Agustín Lara, David Silva y Pedro Armendáriz, además en películas destacadas como La Pecadora, La Feria de Jalisco, Señora Tentación, además en telenovelas como Rosa Salvaje y María la del Barrio.